Esperamos a Óscar Prada, que va a presentar el acto. Voy a hacer un pequeño preámbulo a cuenta de que viene la organización de estas jornadas por parte de SEO BirdLife, SEO Castro, el grupo local de SEO Castro, SEO BirdLife y Ecologistas en Acción, y viene como consecuencia de una sentencia habida en el mes de febrero por la cual el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria obliga al Gobierno de Cantabria, a la Dirección General de Industria competente en Minas, a iniciar un expediente disciplinario por incumplimiento del Plan de Restauración Ambiental. No era lo único que queríamos, queríamos algunas cosas relativas a la contaminación atmosférica, contaminación por ruidos, incumplimiento de la DIA, incumplimiento de la estimación de impacto ambiental. Son muchos los dilemas jurídicos que voy a exponer a continuación. Son muchos hilos y muchas disquisiciones jurídicas, ¿no? Y muchas las administraciones que afectan al desarrollo de la Peña Santullán, cantera de Santullán. Sí. Hemos dirigido escritos al Ayuntamiento de Castoriales, a la Confederación Hidrográfica, a la Dirección General de Medio Ambiente más recientemente, probablemente hicimos un contencioso frente a la Dirección General de Medio Ambiente por el cumplimiento de la estimación de impacto ambiental. Entonces hay un embrollo de situaciones fácticas y jurídicas que entendíamos que la ciudadanía pues debiera conocer. Hemos invitado a este acto, ya te voy a pasar la palabra, hemos invitado a este acto a Canteras de Santullán, a la Dirección General de Industria, que no han venido, no hemos recibido contestación, se ha enviado a partidos políticos, saludo la presencia de la alcaldesa, saludo la presencia del concejal de Podemos, sé que hay algún candidato más, y bueno, os doy la bienvenida y le paso la palabra a Óscar Prada. Muy bien, muchas gracias, Chu. Buenos días. A ver. Your micro. No sé dónde está. También puede ser mejor, se ha puesto verde. Estaba verde ya. ¿Se oye? Sí. ¿Se oye bien? Sí. Ah, está demasiado lejos, por lo que veo. Y bien, pues lo dicho, buenos días. Perdón, muchas gracias por vuestra asistencia en una mañana soleada de viernes, final de semana, con agendas muy prietas, con una campaña electoral en ciernes. Especiales saludos a la señora alcaldesa, concejal de Podemos. Es muy de agradecer que ante un evento como este, vuestra presencia, por las dimensiones de la cuestión. Bueno, en primer lugar, decir que soy el coordinador del grupo local SEO Castro, de la Sociedad Española de Ornitología, una entidad de utilidad pública, lo mismo que Ecologistas en Acción. Nuestro grupo local está a punto de cumplir 20 años, pero nuestra trayectoria en el estudio, la conservación, la protección y, en la medida de lo posible, la restauración de lo que hemos venido a llamar la montaña oriental costera es de bastantes más años que 20, y siempre con el mascarón de proa de Cantabria, del paisaje de Cantabria Infinita, el mascarón de proa cuando se viene desde el este, que es la mayor parte de la gente que viene a Cantabria viene desde el este, se encuentran con la mayor cantera de España. Vamos a ver, vamos a entrar en detalle qué es lo que está pasando aquí. Señalar, bueno, por supuesto, agradecer también al Ayuntamiento de Castoriales y a la residencia la posibilidad de utilizar estas excelentes instalaciones. Bueno, hay una ausencia que no vamos a dejar de señalar, que es la Consejería de Industria y es la cantera de Santullán, por supuesto, invitados formalmente, y que no están. Es un vacío casi tan grande como el de la cantera, el hueco que deja en la montaña. Porque tenía la oportunidad de estar aquí para poder hablar, para poder defender sus posiciones, en lugar de hacerlo exclusivamente en sede judicial, que es lo que van a tener que hacer en breve. Dicho esto, señalar el programa de las jornadas, describirlo brevemente. Ahora por la mañana tenemos la intervención de Juancho Bazán, compañero de Ecologistas en Acción, compañero de muchas batallas, alguna pequeña, nos hemos ganado, ¿verdad, Juancho? Muchos años, y de agradecer aquí públicamente tu tesón, tu perseverancia, tu trabajo fino, pero fino filipino,
con el tema de la cantera de Santillán, con otras cosas también, pero aquí eres tú la persona que has mantenido la continuidad y que a los demás, que cuando nos llamas, tocas la campana, el cejo, pues algunos nos aproximamos y aportamos lo que podemos. Juan Subazán, portavoz de Ecologistas en Acción, como digo, una persona comprometida con muchas cuestiones de la conservación del patrimonio natural, patrimonio cultural, infraestructurales. Nos va a hacer una exposición muy detallada de cuál es el proceso histórico, de cuál es la situación actual y de cuál es nuestra perspectiva y también abrir, compartir nuestra humilde perspectiva al respecto del futuro. Ya veremos que es una situación muy señalada la que vivimos en estos años respecto a la cantera. En segundo lugar, vamos a contar nada menos que con Beltrán de Ceballos, una persona que muchos no conoceréis probablemente, pero si os ponéis a buscar por ahí, os daréis cuenta que aquí nuestro paisano, nacido en Torrelavega, me tienes que aguantar, Beltrán, me tienes que aguantar, porque contar con Beltrán de Ceballos hoy aquí es... No podíamos contar con alguien más autorizado para hablar de esto, así de claro. Es una persona que tiene ya 20 años de trabajo, en concreto con el tema de restauración en canteras, pero una vida entera trabajando en la defensa de Doñana, de las tablas de Daimiel, de la biodiversidad, del águila imperial, de muchísimas baluartes y especies y espacios muy relevantes en España y también en otros lugares del mundo, y que tiene la agenda más que prieta. De hecho, de aquí ha venido de Sevilla, acaba aquí la charla. Ayer estuvimos viendo la cantera, estuvimos viendo, no dentro evidentemente, sino los alrededores, pero de aquí coge el avión y va a Valencia para un acto muy importante, y aprovecho para dar visibilidad a esta iniciativa que él, entre otros grandes personalidades de la conservación, está liderando en España. Se llama Iniciativa Natura, y tenemos, porque un humilde servidor también forma parte de esta organización, de organización de organizaciones, o bueno, no sé, me gustaría que dedicaras por un minutillo después, Beltrán, por favor, a hablar de Iniciativa Natura y aprovechar la oportunidad. Nos va a hablar Beltrán de la realidad, que no es tan triste. Nos hace falta más recursos primarios, evidentemente. Nos hace falta la minería. Nosotros nunca hemos hablado de hay que cerrar la cantera. No, vamos a ver, los puestos de trabajo, las familias. Vamos a ver cómo se hace. Beltrán nos va a hablar de casos que él mismo ha trabajado, que no solo cumplen la ley, que en este caso es más que dudoso, sino que además tienen un plus de compromiso las empresas. Porque hoy en día, en fin, no voy a extenderme. Nos va a poner ejemplos, nos va a dar su visión, conoce el plan de restauración fantasma, si se puede llamar así, Pancho, de la plan de restauración ambiental de la cantera de Santullán, y conoce de primera mano ejemplos brillantes de restauración con el compromiso no solo de empresas, sino que también ha liderado, lidera al sector, ha sido capaz de tocar la campana también al concejo y las principales empresas de áridos, de extracción, participar en el seminario de canteras y biodiversidad, semejante fue el título, y otros eventos. Es decir, es una persona de referencia más allá de su propia persona. O sea, está integrando iniciativas que articulan muchos agentes. Por eso contar contigo, Beltrán, de verdad, es un privilegio. Y bueno, no sé, es así. Me quedo por eso. Vas a hacer pasar lo malo. A continuación tendremos el descanso y por la tarde tendremos la intervención también de, bueno, nos tocará a nosotros desde la Sociedad Española de Ornitología de situar la Peña de Santullán en el contexto de la IVA, Montaña Oriental Costera de Cantabria. Es una de las peñas sagradas en este territorio, señalado en el planeta Tierra como de importancia internacional para la conservación de la biodiversidad y las aves. Y luego tendremos la intervención también de Raúl Molleda, de la Sociedad Española para el Estudio y la Conservación de los Murciélagos, que nos hablará de ejemplos aquí al lado, en Vizcaya, en la cantera de Carranza, de cómo se están haciendo las cosas para favorecer la biodiversidad, en concreto de este grupo biológico tan especial y tan importante para nosotros, a pesar de que no se vea, que son los murciélagos, los quirópteros. Y contaremos también con Elena Villanueva y Miquel Sarriegui, de la empresa Vasoinsa, que Elena Villanueva, ingeniera agrónoma de Casturiales, Santullán, para más simple, nos van a contar también casos de restauración aquí al lado,
en Vizcaya. Vamos a ver el contraste. ¿Eh? Vamos a ver, aquí bien, aquí, en fin, mejorable. ¿Eh? Dejémoslo así para que ustedes puedan tener también su propio criterio una vez que conozcan con más detalle cuáles son los hechos. Luego, por supuesto, habrá espacio para el debate. También hoy tenemos espacio para el debate, una vez que entran termine su exposición. Y mañana, a partir de las 10, haremos una salida desde Santullán, desde la plaza, para poder conocer in situ cómo está la realidad de la peña de Santullán y la cantera. Desde Santullán a Campa Segunda. Desde Santullán a Campa Segunda, en la plaza del pueblo, quedamos a las 10 de la mañana. No sé si se me pasa algo. Lo tenemos, de acuerdo. Esto se está grabando. Se está grabando. Va a ser subido al canal de YouTube de Silver Life y también de Colquistas Nación. Y, insisto, muchísimas gracias por vuestra presencia. Muchas gracias, Juancho. Todo tuyo. Muy bien. Gracias por estar.